¿Cuándo se inició Farmacia El Ángel en Sensuntepeque? Se fundó a finales de 1800. A finales de 1800. Estamos hablando entonces de una farmacia de más de 100 años. Más de 100 años, sí. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Ahí vivía el papá de don Julio, don Dionisio Velasco, y ahí vivía toda su familia, en la casa donde está ahorita, frente al cine. Donde se encuentra ahorita el Banco de Fomento Agropecuario. Excelente. Allí era la casa de los señores. Allí tenía él su farmacia. Pero al fallecer él, esta farmacia le quedó a todos los hermanos. Sí, sí. Y mi suegro, don Julio César Velasco, les compró el poder a sus hermanos y era entonces la farmacia de él, que se la trajo para donde estaba el Pollo Campero. Otro lugar. Otro lugar. Correcto. Ya con otro nombre. Pero ese nombre no lo recuerdo. Exacto. Ajá, con otro nombre. Y luego que él se casó, compró esta casa y le cambió el nombre también. Le puso Farmacia El Ángel. Entonces él le colocó el nombre de Farmacia El Ángel cuando ya ustedes se casaron. No, si eso fue el siglo pasado. Ah, desde entonces también el nombre El Ángel viene desde el siglo pasado. Siempre acá, sí. Qué bien. Esta casa, sí. Él la trabajó varios años hasta que falleció. Correcto. Sí, que fue en 1967, me parece. Ya estaríamos hablando del siglo pasado. Siglo pasado, sí. Ya, Lupita, entonces podríamos decir que el legado de Farmacia El Ángel en beneficio de la sociedad sensuntepecana ha sido importante. Así lo mencionan muchos, que ha sido siempre una farmacia que ha estado al servicio de la comunidad, con buenos precios, con productos de calidad, y sobre todo siempre atendida la farmacia por personas de alta estima, de calidad humana, muy buena la atención, comenzando por usted, porque definitivamente la gente de Sensunte la aprecia muchísimo. Cuéntenos también, sabemos de que usted es enfermera de profesión. Cuéntenos un poco de su carrera profesional y su trabajo en el hospital ante Centro de Salud de Sensuntepeque. Bueno, yo egresé de la Escuela Nacional de Enfermería de Santa Ana y vine a Servicio Social en 1962. Desde 1962 usted llega a Sensuntepeque. Sí, laboraba en el Hospital General de acá. Sí, sí. Trabajé durante 14 años. Sí, sí. Luego que mi suegro, que era el dueño de la farmacia, falleció, me quedé yo con la farmacia, pero no a mi nombre, sino que sí, yo la trabajaba, ¿verdad? Correcto, correcto. Esta farmacia quedó a nombre de mi suegra. Sí, sí. Sí, porque ella fue la heredera universal. Luego después pasó la farmacia a nombre de mi esposo y mía. Es correcto. Y luego que él falleció, quedó a mi nombre. A su nombre. Correcto. Doña Lupita, es decir que usted no es sensuntepecana. No. Es sensuntepecana de corazón. Así es. Significa, ¿de qué lugar es usted, doña Lupita? De Santa Ana. Sí. Y cuando usted vino acá a Sensunte, se la conquistó, como decimos así, don Julito, o le dio agua de la mina, como dice la leyenda. El agua de la mina. El agua de la mina. Así es que imagínense qué bonita historia para que la comunidad la conozca, la sepa, cómo hay tanta gente que viene a Sensuntepeque y le gusta la ciudad, aquí conocen a su esposo, su esposa, y les encanta, pero sobre todo que se dan por entero a la comunidad, al servicio de la gente, y usted es un ejemplo de ello. También, doña Lupita, podemos hablar un poquito, aprovechando que estamos en el mes dedicado al adulto mayor, enero del 2023, ¿qué nos puede decir de su labor altruista en Casa San Vicente de Paul? Bueno, tiempo para dedicarme en especial a ellos no tengo, pero lo que puedo lo dedico al asilo. Yo soy tesorera desde hace muchos años. Así es. Desde hace muchos años hasta el momento soy la tesorera. Sí. Y pues trabajamos bastante bien con las compañeras, no hay problema. Hoy nuestro asilo está en mejores condiciones que antes. Sí, sí. ¿Verdad? Porque tenemos casa nueva, equipos nuevos,
tenemos hasta un vehículo. Qué bien, qué bien. Y tenemos, antes era una sola empleada para todo. Sí, sí. Pero hoy no, tenemos cocinera, enfermera y dos hermanas de una congregación religiosa, de una congregación religiosa. Que se dedican a trabajar ahí con ellas. Doña Lupita, definitivamente este trabajo en Casa San Vicente de Paúl es un esfuerzo de señoras que conocemos acá en Sensuntepeque, muy altruistas, compañera suya, amiga suya. Definitivamente también el apoyo de las instituciones ha sido importante, pero sobre todo la comunidad que está pendiente del trabajo de ustedes y se los reconoce porque saben el esfuerzo que han hecho desde el inicio de la Casa San Vicente de Paúl. Así es que bendiciones para ustedes, Niña Lupita. No sé si quisiera agregar algo, otra cosita más a la entrevista. Bueno, que estamos muy agradecidos con la ayuda que nos prestan, ¿verdad? Hay personas que ni las conocemos, pero no quieren dejar su nombre. Sí, sí. Y otras que dejan su nombre, no las conocemos. Sí, sí. Pero yo siempre le digo a la hermana, tómeles el nombre. Sí, porque sí. Tal vez uno va a tener la oportunidad de conocerlo y darle las gracias. Es correcto. Así es que estamos muy agradecidas con las personas que nos colaboran y les deseamos pues un feliz año y muchas bendiciones. Gracias, Niña Lupita, y en nombre del programa Más Allá de la Cultura con su servidor Douglas Amaya, le agradece por este tiempo que nos ha regalado. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Gracias.